500 personas caminando y acá lo tenemos la gente, señores. Y para terminar, doy gracias a ustedes que nosotros hemos caminado a donde el profesor me dijo de la laguna cortada. Pero ustedes lo han decidido. Yo quería hacer la reunión, pero ustedes lo han decidido conocer el Perú que lo tenemos acá, que es la parte baja, que todo lo tomamos de esta laguna, señores. Y otra etapa que queremos invertir como fuerza en el tema de turismo, forestación, reforestación, biodiversidad. Aquí en estas jalcas no solo tenemos la jalca, sino más hay bastantes plantas medicinales. Hay una planta que sirve para el asma, que no lo veo por acá, pero la valeriana que también para el insomnio, que se encuentra en grandes cantidades acá. Por eso es que tiene una tradición, a veces en Lima no se comprende por qué la gente se encariña tanto con su tierra. ¿Esta sería una de las lagunas que afectaría el proyecto Conga? Acá tenemos, ¿no? Presidente. Este es el Chinchimal. ¿Para qué tomamos esto? Para el asma, ¿no? Ajá. Chinchimal para el asma. Entonces se toma como agüita de té. Ponemos a servir y tomamos. ¿Sabes qué? El que está mal en Lima, ¿qué tal para probar? Usted dijo que ya se cree en Dios. Por tratar de hacer eso. Esta es la obra, lo que somos católicos o evangélicos, se ha valorado la obra creadora de Dios. Que me diga ahora Santa Cruz y su equipo de técnicos de Denver o de cualquier universidad del mundo que van a poder crear otra laguna como esta. Y que si en el mundo existen reservorios modernos, todos los reservorios modernos que hay tienen que tener afluentes de agua para que puedan tener la dinámica y luego plantas de tratamiento, porque se requiere esa tecnología de tratamiento, ¿no? Pero este es el agua natural. Si acá se nos ocurriría para nosotros envasar agua y venderla, que realmente sería agua sobre 3.000 metros y no el agua Cielo, el agua San Carlos y muchas de las aguas que se embotellan en Sullana y se llevan a Lima. O sea, si hay posibilidades de diálogo. Claro, nadie puede cerrar. El Perú tiene que debatir. Lo que le falta al Perú es más debate franco, sincero, informado. Si no le escuchan a la población, ¿cómo van a decir que ha habido debate, que ha habido? Sí, estamos dispuestos a esperar.